Conciliada la polémica de la Ley de Seguridad Ciudadana por el Congreso de la República, la iniciativa pasó a sanción presidencial y con ello el Código Penal en Colombia tendrá varios ajustes. 1. Contemplar la legítima defensa de propiedad privada cuando una persona ingresa sin consentimiento a la vivienda o es agredida dentro de su vehículo. Se excluyen establecimientos comerciales. 2. Castigar la reincidencia. Portar armas blancas será nuevo delito en el Código Penal. Se endurecen penas a agresores de la fuerza pública, periodistas y líderes sociales. 3. Aumentar de 50 a 58 años penas a quienes cometan homicidios contra niños. También se incluyen a quienes cometan crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas y fuerza pública. 4. Aumentar hasta 12 años la pena a quienes hagan daño a la infraestructura destinada a la ciudadanía, administración de justicia, sistema de transporte público e instalaciones militares o de policía. Y quinto, aumentar hasta el doble las penas de los ciudadanos que empleen máscaras o elementos que sirvan para ocultar la identidad de la persona que cometa algún daño o crimen. También aplica para aquellos que porten armas convencionales, armas de fuego, armas de fuego hechizas o artesanales, elementos y dispositivos menos letales que puedan representar un peligro común. La ley se aprobó en medio de una férrea oposición política que señala que detrás de esa máscara se esconde una forma de criminalizar la protesta social en Colombia.